Hola sobrinos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo hermoso, chulo, precioso, coqueto episodio de Un Café Marching con el tío Marching. Ya estamos en la edición 44 de la segunda temporada, muchachos. Hoy sí tenemos chat y espero que así me salgan las notificaciones. Déjenme que ya estoy aquí reventándoles los oídos. Una disculpa, una disculpa, muchachos. Aquí detalles técnicos, pero bueno, eh, estamos ya en la edición. 44 muchachos, vamos a estar platicando de algunos eventos que tuvimos, que vamos a tener más bien, que vamos a tener el próximo domingo, el próximo domingo 5, ya todo el mundo sabe qué evento estoy hablando, pero este, hay otro, hay otro muchachos que no teníamos conocimiento de él hasta, bueno, al menos yo hace unos días empecé a tener conocimiento de esto. Pero está bastante bueno, ¿eh? No me lo esperaba, me hubiera ido a Costa Rica gracias al maestro Tony que anda en ese desmadruki. Y pues ya, pero estamos aquí, ahorita vamos a platicar de, de eso y de los últimos detalles que tenemos de este Chignahuapan, muchachos. De eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, porque... Tengo la lista, el orden de cómo van a estar las bandas, las bandas que van a estar participando en Chinahuapan. Y pues la última banda que, que supimos que era el relajito fue la de este Jaguares Marching Band, que no me lo esperaba, eh. yo la verdad tenía mucho tiempo que quería ver de nuevo a Jaguares. No fueron a México en, en el desfile de, no me acuerdo qué desfile iba a ser allá en México lo cancelaron, dijeron Nel, 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 no, no vamos por el cuestiones del cobicho, de que sus chamacos no estaban vacunados algunos y todo ese merequetengue. Entonces, pues dijeron que no. Pero ya están confirmados aquí en Guapa. Vamos a ver qué hay en los comentarios. Déjenme. Vamos a ver. Ya se llenó, ya se llenó el chat. Entonces, ya tenemos. Neru. Hola, tío. Dice por aquí. Bienvenida, Neru. Un gustazo que estés aquí con nosotros. Neru, se te agradece. Como cada ocho días, Neru está aquí presente. Muchas gracias, muchas gracias. Siento raro mi micrófono el día de hoy, como que no sé qué le pasa, qué le falta, dónde ahí debe de estar. No lo sé, ¿cómo lo ven? Lo ve hasta como que chueco, ¿no? A ver, kipex. No sé cómo funciona esto. A ver, se lo pongo para acá, para acá. ¿Quién sabe? Se ve como que chuequín. Ah, será mi cámara. Sí, creo que está choca la cámara. Bueno, ahí la dejo. Ahí está. Perfecto. Este, hola Neru, bienvenida. Dana Valeria Sánchez. Hola, tío. Bienvenida, Dana. Este, Rafael, banda. Eh, se cancela mi ida a Chignahuapan. Quiero ir. No mames. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué, muchachón? No me hagas eso. Yo quería verte para regalarte tu botón. ¿Qué pasó? Cuéntanos cuál fue el motivo. ¿Alguien te dejó? ¿Te abandonaron? ¿Qué pasa? Hola, tío. Buenas noches. Irwin Fuentes, bienvenido, hermano. Bienvenido. Piolín, saludos desde un rodeo. ¡Opa! ¿Andas en el rodeo, muchacho? Aguas con los toros, ¿eh? Aguas, muchachón. Aguas, aguas, aguas con eso. O no te vayan a poner los cuernos, muchacho. Ya andas ahí en el rodeo. Ya te caché, ¿eh? Ya te caché, Piolín. Y vamos a ver, dice. Juan José Cano, Master, saludos, un saludote, maestrazo, un saludote, bienvenido. Mira, Emiliano, gracias por compartir, eh. Hermano, sí tenemos notificaciones. Ahora sí, gracias, gracias por compartir. Violín dice: para que, pa que veas que te amo, este, la nena que me gusta es candidata a reina del instituto. A ver, a ver, a ver, esto me interesa, ya lo perdí del Instituto de Estudios Superiores, pero ando escuchándote, aunque ya estoy en la Plaza de Toros, para que veas que te amo. ¡Oh, chulada, eh! ¡Chulada! Un saludote a tu Chiqui Baby y dile que, que estás viendo al tío Marching, pero que también estás con ella. Muy bien, muy bien, Piolín, gracias. Eso es, eso es ser fan, eh? Eso es ser fan. Por, no por nada es eh, seguidor de aniversario desde hace cuatro años, eh? Gracias por los casos, Víctor Hernández. B gracias, gracias. Dice por aquí, buenas. Lino, lino, bienvenido, Lino. Carlos Aquino Moreno, saludos, un saludote, Carlos, un saludote. Andrey dice, ¿qué tío? Viste que eh, varias bandas de Costa Rica van a México. Este, a ver, a ver, a ver. No, no he visto. No he visto. Échame la información. A ver, a ver, a ver, Andrei. Yo me enteré, bueno, del evento que, que va a haber el próximo domingo en Costa Rica. Sí me enteré. Pero eso de que vienen a México, a ver si me puedes contar la historia o mandar la publicación, ¿dónde lo viste, qué pex? Para que chequemos, no lo he visto y la verdad, eh, tengo mucho contacto con personas de Costa Rica y no me han comentado nada. Entonces, no sé, quizá ahí se, son de las bandas que no conozco. A ver, cuéntame, cuéntame. Byron Hernández dice, yo sabía que Jaguares Tamayo iba a estar en Chignahuapan. Yo igual quiero un botón, tío, y de paso, te, eh, yo te regalo uno. Claro, Byron. Byron, muy bien, muy bien, no nos dijiste la información, mira, hubiera sido un buen chismecito para que aquí lo contaran, bueno, pero ya, ya está, por hecho, te veo allá, entonces Byron, te veo ahí en Chignahuapan y te cambio tu botón, claro que sí, Denise Jeray, eh, Chiqui Baby, hola, hola cosita, bienvenida, eh, bienvenida cosita, este, pues bueno, ya con, con esta información de Byron que, que nos acaba de confirmar, pues empezamos con el chisme, eh, vamos a platicar de Chignahuapan. Eh, es el 5 de diciembre este domingo que, que viene por aquí y eh, ya tenemos información segura fide digna que inicia inicia la llegada de las bandas o todas las bandas que van a participar eh, están citados 830 a 9 de la mañana es la hora de llegada de las bandas muchachos tienen que estar en su escuela de, eh, de tritones a las ocho y media o nueve ¿Sale? En tres horarios es el recibimiento de las bandas. porque Porque, porque eh, va a empezar eh, el acomodo o la formación del desfile. Empieza a 10:15, muchachos. Para los que solo van a ir a ver, entonces 10:15 ya nos tenemos que empezar a ir a la plaza para que eh, empecemos con el Merketengue. ¿A qué hora inicia el desfile? El desfile da inicio a las diez y media. Salida del centro escolar 10 y media es donde inicia. ¿Sale, vale? Va a ser el recorrido hacia la plaza de, de, principal, hacia el Zocalito. Ya saben que le da la vuelta. Y va a haber varias presentaciones. Las presentaciones de las bandas eh, me parece que van a ser en dos etapas. Y van a ser en dos partes diferentes. Este, la primera. Las primeras presentaciones, y creo que son simultáneas, ahí vamos a tener broncas. Lo bueno que llevo a mi asistente que me va a estar echando la mano para ver si podemos eh, estar en los dos lugares. ¿Sale, vale? Entonces, va a haber eh, una que va a ser en la laguna del teatro al aire libre. Ven que está el árbol, si han ido cada año, está el árbol y hay una, una, este, explanada junto al árbol. Esa es el teatro al aire libre. Ahí van a estar unas presentaciones. No tengo bien el dato de qué bandas van a ser las que están ahí, pero si es como cada año, muchachos, este... Están las más importantes que iría Delfines, iría Búhos, estarían algunas otras que, so, que son las importantes o las más grandes, ¿no? Es que sean más importantes, ¿verdad? Y luego eh, el otro va a ser en el. Va a ser, me parece que en, el, en la escuela. A ver, déjenme, veo bien. Y centro de la población y las audiciones serán en forma simultánea. A ver, déjame ver. Uh... Sí, en el centro de la población. Sí, en el Zocalito y en, el, en la explanada. Como siempre, como siempre, como siempre está el asunto. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por haber donado esas 75 estrelluques. Mira, ya aparece aquí tu, tu insignia, muchacho. Muchísimas gracias. Acabamos de hacer esas 75. Y... Bueno, nos acaban de mandar. Y vamos a, a las notificaciones estas. Dejen su hermoso, chulo, precioso coqueto laicas. Like Mira, ya hasta me trabé de, de que. De que me emocioné con esas 75 estrellitas. Dejen su hermoso, chulo, precioso, coqueto, likeazo, muchachos. Por favor, échenme la mano. Recuerden que este podcast todavía lo sigue patrocinando Ángeles Banda de Música. Con el micrófono. Este, mi cartera. Mi cartera también es la que lo financia. Y pues, sus estrellitas. Gracias a todas las personas que están donando estrellitas. Si tú no tienes estrellitas o dices, tío, al chile no tengo dinero para comprar estrellitas. No te preocupes. Puedes hacer la misma labor. Dando un hermoso chulo, precioso, coqueto, likeazo. Y también, también compartiendo. Neta que me ayudas compartiendo para que lleguemos a más gente. Eso me ayudaría bastante. Para que esas 48 mil personitas que nos están viendo ahorita, pues, este, igual dejen sus, sus reacciones, por favor. Llevamos apenas 42 reacciones. Por lo menos el día de hoy tenemos que llegar a 70. Échenme la mano, échenme la mano. Llevamos 42 reacciones, muchachos. Siete veces compartido. Échenme la mano compartiendo también. Por lo menos que lleguemos a unas 20 compartidas y unos 70 reacciones. Dejen sus corazoncitos, sus likeas. Me enoja si te perra mi voz. No importa, pero ahí está. Y pues bueno, también 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 muchachos, este es importante que les mencione que hay seis bandas de va a haber seis bandas en la laguna, en, en la placita y seis par, siete en la otra en la otra placita. Entonces, son bastantes bandas, vamos a ver cómo nos podemos dividir para mostrarles todo el merequetengue. Pero va a estar sabroso el, el asunto, ¿eh? Va a estar sabrosísimo. Entonces, eh, lo que necesito también es mostrarles el orden. Déjenme aquí. Este. captura de ventana. A ver, vamos a ver si puedo. Aquí está. Ahora sí. Déjenme nada más. Configuro bien esta cosa. Para que lo pueda poner. Bien, le voy a dar F5. Ahí está. Ahí se ve perfectísimo. Le vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea más grande el asunto. Eh, perfecto, muchachos, muchachos, les comparto, les comparto el orden de este de las bandas que van a estar participando. Sale es el orden del desfile y es el siguiente, muchachos. Aquí lo tenemos. Dice desfile de la veinticincoava Feria Nacional del Árbol y la Esfera. Ya tenemos la confirmación de las bandas. Número de participación va la banda de música. Bueno, es número de participación, banda de música. En el primer puesto, abriendo el desfile, abriendo las presentaciones. Búhos Marching Band de Jalapa, Veracruz, muchachos. Búhos va a abrir el desfile. Se lo merecen. Son los, los próximos a ir a Pasadena, muchachos. Entonces, se va a poner loco el asunto. Búhos Marching Band. Si tú quieres ir a ver a esta banda. Güey, llega temprano. El desfile empieza a diez y media. Ya lo había dicho. Es diez y media, entonces va a estar eh, chido. Diez, cuarenta, yo creo que ya están en el Zócalo, entonces pónganse truchas. Banda de música La UAM, Toluca, el Estado de México. Es de la banda de la Universidad de la no sé qué, la otra vez me dijeron un. Universidad Autónoma del Estado de México Autónoma del Estado de México, sí, de Toluca, muchachos. Este, y luego esa va en el segundo puesto. En el tercer puesto va mi natal escuela, este, Minerva Marching Band. Va Minerva de la Buap, muchachos. Eh, está sonando perro, eh. Está sonando perro si es que no hicieron Photoshop con los videos que subieron. Pero aquí tenemos, en el tercer puesto, o en la tercera participación, tenemos a Minerva. Luego, cuarta participación, Oriones Marching Band de Ciudad Cerdán, Puebla. Muchachos, confirmadísimo también el maestro Gerardo. Va a estar ahí con sus chicos de Oriones Marching Band en el cuarto puesto. Van a estar de cuartos. Luego, seguimos con Leones Marching Band de Veracruz. Leones Marching Band, muchachos, viene en el quinto puesto. Quinta posición, quinta participación, está Leones Marching Band. También una muy buena banda, ya tiene tiempo que no los escucho. Y para los que son amantes de Delfines, Delfines Marching Band de Jalapa Veracruz, también van a estar ya confirmadísimos. Sabemos que Delfines lo ha dicho abiertamente. Creo que ha sido el, fue el primer evento al que los invitaron y están bien agradecidos de que los hayan invitado. Entonces, Delfines, Delfines de la Secundaria General número 5 de Jalapa Veracruz, también va a estar por ahí. Nombre que ya quiero ver cómo suenan, ¿eh? Sí, yo no supe nada de que estuvieran ensayando en la pandemia por ahí alguna chica me comentó que sí que estaban dando clases virtuales que no sé qué y vi algunos algunos ensayos ya me mandaron algunos videos de los ensayos que tuvieron por ahí y chulada eh chulada séptima posición muchachos confirmado halcones marching band de veracruz también está por ahí en la séptima posición es Halcones Marching Band de Veracruz. En la octava, la anfitriona, no sé por qué no va hasta el final, la pusieron a la mitad casi en la octava posición. Tritones marching band, muchachos. Tritones, tristones. Los tristones, los tristones van a estar por ahí. Y chulada, ¿eh? Luego en la posición nueve, banda de marcha, espíritu de fuego. Desde Puebla, muchachos, desde Puebla, banda de música, espíritu de fuego. También van a estar por ahí. A ver si nos quieren dar raid de regreso, maestro Felipe. Tira paro, ¿no? <laughs> ok. En la décima, en la décima posición, muchachos. Chulada. Chulada, chulada de banda. Eh, lo he dicho muy abiertamente, Jaguares Marching Man es mi banda favorita. Actualmente, bueno, desde el año antepasado, son mi banda favorita. Neta, eh, espero, ya tiene tiempo que no los veía en vivo. He sabido mucho de ellos, o bueno, poco realmente en la pandemia, pero pues tengo contacto con algunos chicos de ahí de Jaguares y chulada en la décima posición. Jaguares Marching Band de la Tamayo de Tehuacán, muchachos, de Tehuacán, ahí están participando también, chulada, ¿eh? Y luego, mi primera banda, como ya lo había dicho, en la onceava posición, Fuego Azteca Marching Band, muchachos, también se presenta, ya es de tradición que vaya también Fuego Azteca, entonces ahí va a estar Fuego Azteca con sus mil ocho mil niños de kinder, van a estar ahí presentes, eh, supongo, o si es que llamaron, no, es cierto, exalumnos no, dijeron, exalumnos ya no, entonces yo creo que sí van a ser este, puros alumnos de kinder. Cardenales Marching de Veracruz también, también van a estar cardenales, que por cierto, a ver si, si llego a conseguir una foto con el maestro, que creo que es con el único director, que no tengo foto, ¿eh?, que no tengo alguna foto o que no tenga una participación así con, con él maestro si nos estás viendo si estás por aquí o si alguien de cardenales está necesito una foto contigo y cambiamos botones maestro maestro de cardenales y vámonos cerrando cerrando muchachos el desfile de la feria el árbol y la esfera está que al marching band eh, ahí está también está en la última posición Quetzalcoat, el Selma muchachos, el Selma, es más conocido como el Selma, ¿verdad? Creo que Quetzalcoat no, Selma Marching Band, o no sé, bueno, Selma, Quetzalcoat Marching Band. Pero todos lo conocemos como el Selma Ahí está, van a cerrar Supongo que van a ir con su uniforme azul de este color De mírame a huevo que sí Entonces, son las bandas confirmadas, muchachos Esto lo mandó el ayuntamiento de eh, Chignahuapan Juntos sí podemos Ahí está, entonces No sé si tenga pedos por poner este logo Bueno, mejor le subo, güey No quiero tener bronca ya Ya, ya, mucho, mucho rollo Este, pero ahí está, confirmamos Confirmamos, son las 13 bandas que van a estar participando este entonces ya confirmado, confirmado, no sé si haya más hasta donde tengo información, porque esto me lo mandó el organizador, el maestro Daniel Olmedo me mandó esta información, no hay más o que me haya dicho hay otra agregada, pues no sé ya en el momento les voy a decir, espero que me aguante la batería de la cámara para que grabe a las trece bandas este si no pues ya valimos cheto amigos valimos cheto sobrinos ni modo así pasa cuando sucede vamos a ver dónde nos quedamos en los comentarios por aquí perdónenme a los que ya no leí pero ya voy para allá eh, tío viste esto ahí yo sabía. Hola Denis, bienvenida en la página de Crearte Puebla. Creo que eh, compartieron que para el desfile de Calaveras 2022 van a venir bandas de Costa Rica. Ah, sí, 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 sí. Ya sé de qué hablas, amigo. Ya sé de qué hablas. Crearte Puebla. A ver, creo que me mandaste la información. Hello Jefferson, bienvenido hermano. Bienvenido Andrei. Eh, van. Eh, como tres bandas de Costa Rica a Puebla próximo año, bro. Este bien, dice banda aquí de Micoya, ya confirmó. Sí, de hecho estuvimos en México, nos encontramos al maestro de de Atillo, chulada, eh, chu chu chulada. Desfile de calaveras Puebla, upa Cierto, perdí el chat, men, perdí el chat. A ver, déjenme ver. <laughs> Nambre que la ando regando aquí feo, eh, muchachos, ya la regué. Bueno, ahorita lo arreglamos. Este... Me perdí. Tengo muchos comentarios arriba. Confirmo. A ver, déjame ver. Si puedo abrir este enlace para que les, les demos la información. No, no había checado la, la página de Crearte, pero tienes muchísima razón. Marchen Band Municipal de Nicoya. Hola, amigos. Con gran alegría y entusiasmo, hoy recibimos la invitación para el desfile de calaveras en Puebla, México, eh, que se realizará el 2 de noviembre del 2022. Esto con motivo de la celebración del Día de Muertos. Confirmado. Confirmado. Vean. La este, banda municipal de Nicoya. Y también, miren, qué bueno, qué bueno que apareció este loguito. Think One, Think One. Ahorita vamos a estar platicando de esto, ¿eh? Antonio Oviedo tiene que ver mucho en esta, en esta participación con Think One. Y tem, bueno, ahorita, ahorita vemos que Merequetengue, porque tienen un evento que no mames, que me arrepiento no haberme ido hoy a Costa Rica. Pero hoy me vacunaron, muchachos, por eso llegué tarde. Ya me vacunaron. Ya me habían vacunado. Bueno, ¿para qué digo eso, verdad? No, ahorita me van a, fu a fusilar aquí, pero ya. Ahora sí tengo una vacuna que va a todo el mundo. Entonces, ya está. Pero confirmado, mira, Puebla México 2022, tenemos bandas ticas. Por ahí también. Y creo que me adelanté. No sé si fue la única que pusieron. Este, ahorita vamos a ver a crearte. Déjenme ver. Crearte. Hace tres días no había visto. Crearte Puebla. Muchísimas gracias, Aldañuki. Gracias por compartir. Apúntate a la banda de Nicoya para que vengas a, a México. Déjenme ver por aquí. Creo que nada más confirmaron esa. Ok, no, nada más han confirmado Nicoya. Ya la cagué, ya dije otro nombre. No puede. Bueno, pero ahí está. <laughs> en exclusiva. Quien puso atención, puso atención. Quien no, pues ya ni modo. No voy a repetir el nombre de la otra banda de Atillo que va a ver. <laughs> Perdón, la cagué. Ok, bueno, pues ya lo dije. Total, si me crucifican, que me crucifiquen. Maestro Soreño, estás por ahí. Espero que no me mates. Se me salió. No sé si sí si sea o no, pero buenas, buenas, dice Brian por aquí. Erika dice: Oli. Eh, Diana: Hola, hola, bienvenida. Tío, tres, eh, tres bandas de Costa Rica van para Puebla el próximo año. Chulada. Qué, qué hermoso va a ser tener a los ticos aquí. Yo les voy a dar el tour. Segurito los voy a andar trayendo por Puebla, muchachos. Así que agréguenme al Facebook para que suba yo las fotos cuando estemos ahí. Las delfines marching van. Es lo mejor del evento. También, también. Muchas bandas, ¿eh? Muchas bandas. Este, pero... También confirmo que tengo un delfín favorito. Por ahí ya luego verán una foto de que tengo un delfín favorito. Néstor Daniel, mira, ya está etiquetado. Saludos, tío. Saúl López, Saúl. Bienvenido, hermano. Selma, que el cual cierra el desfile. Sí. Sí, Byron, lo cierra, lo cierra. No sé, me hubiera gustado que cerrara Tritones, son los anfitriones, pero sus razones tendrán, y el Salma también se lo merece, ¿eh? la verdad, también, también. Leslie, hola tío, Leslie, apúntate a una banda de las tres que van a venir de Costa Rica para que estemos aquí, chido, eh. Saludos desde Costa Rica, Evi, señora Evi, mamita Evi, chulada, gracias por estar aquí con nosotros viéndonos. Alfonso Miranda, dice hola tío bienvenido hermano bienvenido David GB a qué hora será el desfile el día domingo el desfile empieza diez y media hermano diez y media David empieza el desfile este la cita para las bandas es de ocho y media a 9. la formación para el desfile empieza a las diez y cuarto y da inicio a las diez y media 10.40, yo creo que están pasando por el Zocalito, ya bien, bien. Prepárense para los paletazos, eh, porque siempre avientan paletas de hielo y se pone chido, eh. Tío, ya llegué, Raúl Aguirre, bienvenido. Saldañuki, hola tío, un saludote, bienvenida. Invítame, güey, claro que sí, lánzate, lánzate. Este, Jesús Verdín, carnal, tengo eh, promos para miembros de Marching Band que eh, se vengan a comer después de los ensayos. Ponme la info, ponme la info. Ahí, chingón, échame la info, mándame si tienes página o si tienes algo, mándame, vemos qué pedo y armamos ahí el, el merequetengue para que se vayan a comer después de los ensayos, muchachos. Eso está chido, ¿eh? Falta un lugar que se llame, no sé, el ensayito marching o, no, o algo así. Estaría mamón un restaurante que se llame el ensayito marching y todos los pedotes de las marching band que salen de ensayo que se vayan para allá y si llevas credencial de marching band se te regala un litro de chela. Estaría perro, ¿no? Estaría perro o un litro de pulque, lo que quieran. Yo quiero comer, dice por aquí, doña Evi. Eh, ya venga, son ricos eh, tacos de milanesa y guisados. Oh, mira, está chulada, eh. eh yo quiero de todo. No, hombre, de... <laughs> ya, y creo que la alburiaron, eh, doña Evi. ¿Cómo que tacos de longaniza? Ah, no, es de milanesa, eh. <laughs> de milanesa y guisados, perdón, no, yo sí la alburé perdónenme, perdónenme la vida, yo, yo la cagué, I'm sorry, este, pues ya, ahí está, no, no sé por qué no se actualiza el chat aquí, qué onda, pero, ni modo, muchachos, también quería yo platicarles, ya salió ahí el, el loguito, pero vamos a ver, si es que me acuerdo cómo se escribe, aquí está, think one, think one, think one, y vamos a platicar un poquito de esta organización, muchachos, Ting One Han estado haciendo varias cosas bastante chidas. Vayan a su canal de YouTube, de Color War, y les dan tips. Eh, Andrés Castaño también ya estuvo ahí platicando. Un gustazo tener también a Andrés Castaño que estuvo aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a entrar directo a la página por si la quieren seguir. Ting One va a estar hablando en el 2022, güey. Van a estar hablando de muchas cosas, pero. No te imaginas chulada de cosas que ya me enteré. En mayo consigan boletos para Costa Rica. No pregunten qué va a haber, solo váyanse. Los que son realmente amantes de las Marching Band vayan juntando dinero para irse a mayo a Costa Rica porque no memes, eh. Por ahora Think One. El 4 y el 5 de diciembre van a tener clínicas. El 4 son clínicas. Y me parece que el, el 5 son presentaciones, muchachos. Dice: Mira, aquí hace un día eh, será nuestro jurado de percusión para nuestro próximo evento. Aquí está. Aquí está el, ma, el maestro Andrés Castaño. Un saludote, maestro. Si nos estás viendo, segurito. Ya estás en Costa Rica. Hoy llegaba, hoy llegaba. Ya fueron a recogerlo ahí al aeropuerto. Mandé a mis chavos a que dijeran: Córrele, ve por él. Un saludote. Eh, tenía yo la, la idea de, de tener aquí a Anthony y tener también al maestro Andrés Castaño, pero por cuestiones de logística, pues los vuelos, el tiempo, están cansados, ya no se pudo. Pero Y aparte, tienen que ir a echar chelas, tienen que ir a echarse unas birrias, unas chaparritas bien frías. Pero ahí está el evento del que les estoy hablando. Está a Jamira también. Felicidades aquí ya a la banda de Nicoya, ya también. Eh, confirmado, pero esto es lo que me importa, cracks. Te presentamos los equipos participantes en nuestro evento In Motion 2021, eh, los cuales podrás disfrutar en nuestra transmisión en vivo el próximo domingo 5 de diciembre a partir de las 9. Va a ser más o menos al mismo horario que teníamos con, con Chignahuapan, pero voy a estar compartiendo eh, las transmisiones. Eh, se presentan, se presentan en un show bastante elaborado. Han estado trabajando mucho las bandas de Costa Rica y va a asistir percusión banda eh, municipal de Acosta, la percusión de Acosta, vientos banda municipal de Acosta, también Color Guard eh, banda municipal de Acosta, Acosta en todo, eh, muchachos en todo, eh, vientos de la banda Colegio Nuestra Señora, Color Guard de la banda Colegio Nuestra Señora, banda municipal de Siquires, Siquires Atlantic College, eh, Girasol. Eh, Winter Ward, eh, por cierto, estoy viendo porque también Yoshi, que lleva este el girasol, el agrupamiento de girasol, viene a unas clínicas bastante buenas en enero, muchachos, aquí en Puebla. Vayan guardando, vayan guardando su varito, no están caras, eh. Y la neta, papá, que vale la pena, todos los que son amantes del Color. Chulada, eh. Espero tener una entrevista con Yoshi. A ver, no sé si nos esté viendo o si la etiqueta, Menciónenla, coméntenle para que se anime, Banda Municipal de Salcero, Indoor Percusión. Mercedes Marching Band, Heredia, Banda Mercedes de Acerri. ¿Acerri? Banda Cristiana Tizkenu. ¿Tizkenu? ¿Cómo se pronuncia eso? ¡Ticos! Tizkenu. No sé, Green Company de Guatemala y Banda Municipal Café Tarrazú, chulada. Esto va a ser entre mañana y pasado, el 4 y 5 de diciembre, muchachos. Eh, va a haber clínicas para ellos, supongo que de color, de. Supongo que el maestro, el maestro, este. Va a estar dando las clínicas, va a estar bien bueno, ¿eh? Bueno, aquí Porfirio va a estar, supongo que en color. Igual Tony, no sé. Y Andrés Castaño, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también se arma con él las, las clínicas, ¿eh? Entonces, si recuerdan, ha estado en eventos, pero perros, Carolina Crown, por ahí nos dice por aquí DSI de, de Carolina Crown, eh, en Ohio, mira, no, 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 o está sea, chulada, ¿eh? Si quieren, vayan a seguir esta página. Vayan, en serio, se lo sugiero, se lo sugiero, porque en mayo también, ya saben que en Costa Rica últimamente han estado haciendo lo del WGI. Entonces, en mayo va a haber WGI, muchachos. Vale la pena, vale la pena bastante. Yo les recomiendo que sí gasten su, su dinerito. Bueno, no lo gasten, ahórrenlo, ahorrenlo, muchachos, porque vale la pena este evento. Eh, vamos a ver, seguimos con los comentarios. ¡Hola! Sí, hola Pamela, bienvenida, ya llegué, dice por aquí, eh, Víctor Parra, un saludote, Víctor, un saludote, bienvenido, chulada. Muchachos, pues prácticamente, este era todo lo del podcast. Este, no tengo más información. Por cierto, para los que van a Chignahuapan, muchachos, este, si vas a salir de la Capu. Yo voy a salir de aquí de la estación de la Capu de Puebla. A las seis y media. Voy a tomar el autobús de seis y media por si alguien se quiere ir conmigo. Lo espero en la central de autobuses Capu, en los autobuses Ata. Ahí voy a estar. Voy a, a comprar mi boleto más o menos a las seis de la mañana para salir a las seis y media. Así que si tú te quieres ir conmigo, ahí está. Esa es la cita. Y si no, pues nos vemos aproximadamente cuarto para las nueve. Las nueve. Voy a estar en la tiendita que está enfrente de la entrada donde va. Bueno, donde entran todas las bandas. Hay una tiendita enfrente. Hay unas maquinitas. Ahí me voy a ir a echar mi tamal con mi atole. Va a ser mi desayuno, muchachos. Quien quiera acompañarme a echarse un desayunito, el guajolo combo. Típico guajolo combo. Me voy a echar mi tamalito de rajas con. Mi, mi atolito, voy a estar en la tiendita donde están las maquinitas, enfrente de la puerta donde siempre entran todas las bandas. Ahí voy a estar, muchachos, por si quieren, por si quieren cambiar botones, el 8, perdón, este como cuarto para las 9, voy a estar ahí hasta como a las 10 más o menos 10 y 10 por ahí así para que los que quieran los que quieran su botón voy a estar por ahí y luego de ahí me voy a lanzar a los arcos a los arcos de el socalito. Voy a estar mero, mero, mero. Voy a buscar un lugar en los arcos por si me quieren saludar o me ven por ahí. Siempre me pongo, así como viene el desfile del lado izquierdo, en dirección del desfile del lado izquierdo, en los arquitos, mero en los arcos, muchachos, frente al sol. Ni Pepe, ahí voy a estar por si me quieren ver. Y luego me regreso a la escuela. Ya les había dicho, me regreso hacia la escuela para que eh, en lo que están en la convivencia si ustedes quieren compartir botones, cambiar botones, vamos a estar por ahí este haciendo la compartición de botones y luego de ahí me regreso al Zócalo para tomarme fotos en el árbol con las bandas. Voy a estar en el árbol ya al final, voy a estar en el arbolito para los que se quieran tomar foto, voy a llevar una cámara bastante chida, así que te acercas, me pides foto o si me dices, tío, solo tómame una foto a mí con el árbol, te la tomo, no te cobro nada y te la mando este, en el Instagram o eh, las voy a estar publicando en Facebook también. Todos los videos, todos los videos de todas las presentaciones, los voy a subir a YouTube, van a estar en YouTube muchachos, pero también para los que no puedan ir al evento y lo quieran ver en vivo, voy a estar transmitiendo en vivo, ¿sale? ¿Vale? Voy a estar en vivo para que este, pues todos los, los vean. Los vean por ahí y manden sus saludos o lo que sea y donen estrellitas, por favor, échenme la mano para que me alcance para mi pasaje de regreso. Échenme la mano. Dice por aquí Gerardo Oriones: ¡Saludos, master! Eh, nos vemos el domingo en Chignahuapan de parte de Oriones Marching Band de Ciudad Cerdán Pueblo. Nos vemos ahí, mastrazo. Nos vemos. Es un hecho que nos veamos y nos tomamos otra foto como en calaveras. Eh, Neru, nos vemos en Chignahuapan, tío. Neru, neta, te voy a ver, Neru, Neru, neta, eso me encanta. Te voy a, te voy a dar tu botón, Neru. Es más, te, te voy a dar los dos. Aquí ya tengo, ya mandé a hacer los los, el modelo, este modelo, este modelo, muchachos. Ahí está, no se ve. Ah, 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 así, ahí está. Este modelito, ya tengo más botones de estos. Tengo más botones de los, de los clasicones. Recuerden que tenemos dos modelos, ¿sale? Es este modelo, que es el clásico. Este de aquí. El de la página de siempre. Y el nuevo, que es el que tengo aquí atrás. Tengo estos dos modelos. Puedes pedir el que más te guste. Y ya saben, me encantaría que fueran a cambio. Si pueden ser a cambio, estaría perro. Porque sigo en la colección. Eh, Dani Olmedo, nos vemos en Chignahuapan. Amigos. Eh, sean bienvenidos, chulada, maestro, bien, te, eh, no sé si, Dani, Dani, no sé si alguna vez te di botón, creo que sí, alguna vez, pero no te he dado del nuevo, ¿es así? Entonces, te veo ahí, hermano, te veo por ahí en Chignahuapan, espero, no sé si todavía sigas tocando en la banda, Dani, a ver si todavía este, me, me alcanza a contestar, Daniel, Daniel Olmedo, ¿todavía sigues tocando en la banda, amigo, o ya estás como maestro? Supongo que sí, ¿eh? Ok, este... Pues bueno, no sé si salieron notificaciones. Mira, ya me contestaron aquí, David. Eh, espero poderme tomar una foto contigo. Claro que sí, David. Claro que sí. Ya sabes. Ya sabes dónde voy a estar. Tempranito voy a estar en la tiendita que está enfrente echándome mi tamal. O en la esquina me van a encontrar con el tamalero. Siempre se pone un tamalero, un chavo. Siempre se pone ahí y listo. Este... Ah, nomás. Puedes ir por, por la taza del tío que está en, en la mesa o en... ¿Algún lado? ¡Cierto, Guadalupe! Me acordó de la taza chida, ¿eh? Me regalaron una taza que no mames, no mames. Pero como llegué por las prisas ahorita, ya ni café me preparé, ¿eh? Ando, ando con la garganta seca. Así es, aún seguimos eh, como integral. Chulada, Daniel. Entonces te veo, ¿eh? Te veo y te cambio. No te he dado botón del nuevo. Te doy un botón del nuevo. Entonces, ahí te veo, hermano. Ahí te veo, este, y la taza ya, ya ahorita viene la taza. Te cambio un pintío, nos vemos en Chignahuapan, Chulada, chulada, Néstor. Ahí te veo. Y vean, por cierto, muchísimas gracias. Gracias. Me regalaron esta taza, muchachos, por el día del músico que dice Tío Marchin. Y está hasta de azulito por dentro. Chulada y dice mi nombre, eh. Todavía dice mi nombre. Grande tallazo. Elsa, una chica de banderas de Ángeles, me la regaló es la patrocinadora de esta hermosa taza que ya van a ver muy seguido aquí en el podcast. Ahorita no me preparé café porque llegué de prisas, pero este para los próximos cuando ande chido, pues verán aquí al menos aquí la tacita la, la voy a poner para acá o la voy a poner por aquí para que la vean. Pero chulada, gran detallazo, eh. Gran detallazo. Estos son fans, eh. Chulada, mira, mandó a hacer una taza con el logo nuevo Tío Marchin y le puso mi nombre. Chulada, la mejor taza que he tenido en el universo. Tío Marchin, eh. Tío Marchin, chulada. Quiero un pin, dice Carla Juárez. Claro que sí, Carlita. No te he dado. No me digas que no te he dado. Vendes los botones. Quiero uno, tío. No los vendo, crack. Se me hace mala onda eh, venderlos. No sé por qué. Yo sé que sí, sí le he invertido buena lana a los botones. No los vendo. Yo sé que los puedo vender de a 10 varos y me voy a hacer millonario. Pero no es la idea. Lo que yo quiero es que, que lleves la ilusión de, de tener mi botón ahí puesto. O que lo lleves, eso es lo que yo quiero, la ilusión que tú tengas de llevar mi botón, entonces te lo regalo. Si tú dices, no tengo botón para cambiarte, yo te lo regalo con toda confianza, nada más dime, tío, me regalas un botón. Ya si tú quieres ser más buena onda y me quieres cambiar un botón o regalarme un botón de tu banda, pues me lo puedes regalar y hacemos cambio eh, para que haga mi mural, mi mural de botones Marchman, aunque estén repetidos, crack, pueden llegar 20, 20 chavos con el mismo botón y no importa, hacemos cambio, yo le regalo el botón y a cambio de su botoncito, o si no, no te preocupes, con toda confianza dime Este tío, no tengo para cambiarte un botón Pero sí quiero un botón tuyo Y mira, si te lo pones y andas todo el día con el botón Yo soy feliz, yo soy feliz Porque me, me gusta ver que Que les gustan mis botones <laughs> Este A la verga, está bonita tu taza No, está chula, preciosa, hermosa, eh Está chula, preciosa, hermosa Elsa me la regaló, una chica de banderas Yo eh, también quiero mi pin Claro que sí Claro que sí, Leslie, cuando esté en Costa Rica en mayo te lo regalo. Te lo regalo. Este, yo quiero uno, Neru. Neru, te voy a dar, nada más porque Neru ha sido fan desde hace mucho tiempo, hace tres años, pero siempre estás acá. Te voy a dar los dos. Te voy a dar los dos, Neru. Te lo ganaste. Te lo ganaste por siempre estar aquí participando con nosotros, eh, comentando y haciendo buen desmadre. Y está en todo, ¿eh? Está en todo. Pues muchachos, vamos a ver. Este. Creo que es toda la info, ¿eh? Ahora sí, ya se me acabó, se me acabó, ya no sé qué decir. Cuéntenme, empezamos con las confesiones o qué, Pex? No, no es cierto, eso lo vamos a dejar para otro lado, pero ya saben, voy a estar compartiendo lo de Tink One, que es mañana y pasado. Este, vamos a estar ahí en la, en la compartición para los que quieran ir a ver esas presentaciones. También vale la pena, ¿eh? Vale la pena porque es el inicio. De el DCI, el WGI en Latinoamérica, muchachos. Va a haber, van a estar bandas de Guatemala, de Costa Rica, de supongo que van a llegar de El Salvador, una que otra de Honduras, va a estar bueno. Se vienen cosas buenas en, en este país. Así que sí les aconsejo. Sí, les aconsejo que vayan guardando su lanita para que en mayo nos vayamos. Es más, no sé si organizar una excursión a Costa Rica. No sé cuánto sale una excursión a Costa Rica. Nos vamos en, en autobús. <laughs> no, como un mes antes, yo creo. No lo sé. Este, Ahí está. Pero dice Pamela Rojas, ¿vas a ir a Chignahuapan? Sí, Pamela, ¿qué onda? ¿No está conectada Pamela? Creo que no, ¿eh? No, al final no se pudo resolver. Creo que, que no. Fernando, creo que te quedamos mal. Te contesto por ella, creo que no se pudo, pero este, hicimos lo, lo imposible. El Sabifano, ya vi quién va a poner. ¿Qué dice? A poner las tazas para la posada para todo el grupo. ¡Opa! Mira, sí, le quedan chidas, ¿eh? Le quedan chidas. Le quedan bastantes sabrosuchis. ¿De qué me perdí, Alberto? Pues ya dimos toda la información de Chignaguapas, muchacho, y del evento de Costa Rica. Y también eh, dimos un spoiler de las bandas que van a venir en Calaveras el próximo año, de Costa Rica. ¿Cuándo? Un ensamble. Eso estaría bueno también. Llevo, toda la pandemia dije que estaría bueno y nunca lo hicimos, pero la chamba no me deja, muchacho. Esperemos que pronto, pronto. Tío, te doy posada. Vente. Sobres, sobres. Eso me encanta. David, eh, nos avisas para ahorrar e ir a Costa Rica. En mayo, muchacho, en mayo... Ya está confirmado, ¿eh? A mí ya me, me pasaron la info, me dijeron, en mayo te tienes que venir, tío, se va a poner sabrosuki. Este, a mediados de mayo, yo creo, pasando el 10 de mayo, eso sí, porque el 10 de mayo es mi cumpleaños. Yo creo que desde antes me voy a ir para festejar mi cumple chido, ¿eh? Chido, chido, chido. Entonces, sí, en mayo tienes todavía el aguinaldo de diciembre, enero, febrero. Si tienes novia, le dices que aporte para eso. Marzo, abril y mayo. Medio añito para ahorrar. Güey, la neta no están tan caros los boletos. Están como en 3.500 pesos el vuelo redondo. 3.500, 3.600 el vuelo redondo a Costa Rica. Y la verdad, creo que lo más caro de Costa Rica es el hospedaje. El hospedaje es lo más caro sí, vete gastando, si vas unos tres, cuatro días, vete gastando unos cinco mil varitos en puro hospedaje. Las comidas, la neta, se come bastante chido en lugares, eh, no muy caros, pero sí puedes comer bastante bien, eh. Entonces, sí, calculale unos diez, quince varos por tres días. Creo, creo que está bien, por, por la magnitud del, del evento que va a haber ahí, creo que vale la pena, o hasta menos, eh, a lo mejor exageré, porque cuando fui yo me gasté quince mil un mes. No te cuento cómo le hice, pero pero estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. ¿Nos avisas para ahorrar? Ya, ya, ya. No voy a ir. Aquí ando, Dani. Uy, qué triste. Bueno, ya 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 sabía esa situación. Qué triste. Pero espero verte pronto. Espero verte muy pronto por otro evento, que por cierto, no se les vaya a olvidar también, eh, muchachos. Déjenme, lo pongo por acá. Este que también es de creártelo. Ahorita lo pasé por por alto porque me emocioné con lo de con lo de Costa Rica, pero recuerden que aparte de lo de Costa Rica de Team empieza el desfile el sábado 18 de diciembre. También vamos a estar en este Desmadruki haciendo transmisiones, ya está confirmada la banda de música Soles, Ángeles también obviamente, pero es el 18 a las 6 de la tarde, ese también va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo muchachos, así que no se lo vayan a perder, eh, y pues bueno, ahora sí, ahora sí muchachos, yo espero que me regalen los últimos likeazos, las 34 mil personas que están por aquí, si sí, llegamos a las 70 reacciones, eh. Faltan cuatro para llegar a las ochenta. Échenme la mano, déjenme su reacción muchachos. Échenme la mano ya nada más. Me hacen falta cuatro reacciones para llegar a los ochenta. Y si puedes compartir, recuerda que también me ayudas bastante. Te recuerdo, te recuerdo que este podcast es de bajo presupuesto, pero aún así lo puedes escuchar en Spotify. Se sube todos los días en Spotify. En Apple Podcast, también se sube en Google Podcast, en Anchor, en todas las plataformas de podcast más grandes que hay. Y me importa mucho Spotify y este Google Podcast, Apple Podcast también, que son las que siempre menciono. Y chulada, ¿eh? Chulada. Este, están ahí. Nos puedes ver en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. También ya estamos en TikTok, muchachos. Vayan al TikTok. Estamos como el tío marching. Y obviamente, obviamente como un café marching aquí en Facebook, en las transmisiones, en Spotify también, eh, por todos lados. Muchísimas gracias. Mira, ya llegamos a las 89, 89 reacciones, muchachos. Se fue de volada esto. Estamos en no sé cuántas y chulada, 89 reacciones. Una más para llegar a las 90, no, no te desanima, no te desanima. Mariel García, hola, tío, bienvenida. ¿De qué me perdí, Emanuel? Toda la info, toda la info de Chignahuapan. Te veo en Chignahuapan a las... A las nueve, a las nueve te veo por ahí. Eh, Josué Bolaños, hermano, saludos, mi bro, un abrazo. Josué, ¿vas a venir a México el otro año? Cuéntame, cuéntame, yo te doy posada, hermano. Vente para acá <laughs> y vemos qué mare que tenga. Este... Chulada. Leslie Vázquez, gracias. Ya llegamos a las 90. Uy, nos pasamos 91. Chulada, chulada. Gracias a las 91 reacciones ya. Cumplimos el límite. Eran 70, el límite. Ya llegamos a 91. Gracias, gracias a todas las personitas que dejaron su hermoso, chulo, precioso, coqueto, laicazo. De verdad, se les agradece. Este, y listo. Dice por aquí. Saludos, mi bro. Nos vemos en Chignahuapan, David. Nos vemos ahí, hermano. Nos vemos, nos vemos. Ahí está. Pues ahora sí, muchachos. Por aquí voy a dejar el podcast el día de hoy porque, bueno, tenemos toda la información. Nos vemos el domingo, muchachos. Nos vemos el domingo. Esperen transmisiones, esperen los videos. Yo creo que los videos los van a andar subiendo el lunes por la noche, lunes o martes por la noche, muchachos. Así que muchísimas gracias. ¿Va a estar bueno el de Chignahuapan? Sí, Mariel, ahí te veo, ¿eh? Por aquí, eh, en Costa Rica, algunas bandas estarán en México 2022 y 2023. Estamos en contacto, chulada. Nos vemos, nos vemos. Ya quiero conocerte, hermano. Eh, eh, ¿Haz envío o haz en vivo? Sí, sí, voy a hacer en vivo. Voy a hacer en vivo en Chignahuapan, ¿eh? Voy a hacer exclusivamente el en vivo. Va a ser para Pamela, que no nos va a acompañar ese día en Chignahuapan. Que les vaya súper cool. Dice por aquí, no te, no te puedes perder la transmisión, Pamela. Ahí está, te voy a mandar saludos. Cada ratito Pamela recordando que no estás con nosotros, pero con mucho gusto vamos a estar transmitiendo para ti, para ti. Ahí está y pues bueno, ya ahora sí mucho despido, mucho se quiere ir el que no se despide. ¿No cómo era ese? Mucho se despide el que no quiere irse. Ándale, ahí está. Mucho se despide el que no quiere, irse. no me quiero ir, muchachos. Pero les digo que me está doliendo el brazo. Hoy me vacuné porque como tengo 15 años, pues me tocó vacuna. Entonces me duele el bracito, muchachos. No me querían vacunar porque me dijeron, chavo, tienes ya barba, ¿no? ¿Te puedes vacunar? Eh, le dije, no, es de que pues, me, me unté papel en la cara. Y si no me creen, los hombres sabrán por qué. <laughs> ¿Qué eventos eh, se, eh, se vienen en México este fin de año? Este fin de año, maestrazo, el 18, el 18 viene el de Navidad, es el que les, el que les comenté ahorita. Eh, el que siento que es de los más bonitos, es este muchacho. Maestrazo, el desfile eh, de eh, festival en, Navidad, en movimiento, Navidad en movimiento, el 18 de diciembre, creo que es el más grande. También no sé, no han confirmado el de Reyes, hermano, no han confirmado el desfile de Reyes que lo hacen el, el 7, 8, 9, el fin de semana que caiga del 7 de, de enero, cuando llegan los Reyes Magos, pero el que así ya está confirmado es el del 18 de diciembre. Ese sí, en el Centro Histórico de aquí de México. Ahí voy a estar transmitiendo también por si lo quieres ver o si te quieres lanzar. Lánzate, hermano. Aquí te veo. Aquí te veo. Pero pues bueno, muchachos, les agradezco a todas las personitas, a las... ¿Cuántas fueron? A las 30 mil que siguen aquí viéndonos. Se les agradece. Muchísimas gracias. Nos vemos en Chignahuapan. Nos vemos en Chignahuapan el dominguito. Si me ven, me saludan. Por favor, voy a llevar un botón, una cámara. Estos lentes, la cara de chamaco pedorro también la voy a llevar. Así que los veo, los veo en Chignahuapan. Muchachos, lleguen temprano. Sin pena, salúdenme, grítenme. ¡hey tío, ¿qué onda? Y ya, según rumores, mañana estará Ardillas Marching Band en eh, Atempan, Puebla. En el encendido del árbol de mi comunidad. Oh, mira, Mario, bien. Bien, 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 chulada para Ardillas. No, pero no. ¿Sí existe ardillas? O me estás troleando, ¿eh? Me estás troleando porque yo voy a hacer una banda de los Chapulines Marching Man para todos esos güeyes que andan chapulineando a las viejas y a, los, a, los, a las novias de sus amigos. Son bienvenidos a mi banda. Son bienvenidas Chapulines Marching Man. Ya tengo la percusión por si gustan, ¿eh? Ok, pues recuerden que tenemos una cita, muchachos, sobrinos. Tenemos una cita el próximo viernes a las 7. Estoy pensando muy seriamente cambiar el horario a las 8. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que voy a hacer una encuesta... Pero todavía el viernes a las 7, eh, dice así se llama, oh, perdón, entonces sí, así se llama, Ardillas Macho Man. El viernes a las 7 tenemos una cita, muchachos, para darles los detalles de Chignahuapan. Y también vamos a ver si tenemos ahí nuestros corresponsales en, en, en el desfile, en, desfile, en el Banfest de Chinelos. Yo no puedo ir porque tengo que chambear, pero esperemos que tengamos detalles del de Banfest de Chinelos el día. Espero nos vemos, ¿eh? Nos vemos en Chicnahuapan. Que tengan un bonito fin de semana. Rásquense el ombligo, como cada ocho días, hermanos. Y nos vemos. Bye, bye, bye. Que cuídense. <laughs>